Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Saints Row y vamos a empezar un poquito, en este caso, antes de continuar con las aventuras y misiones, voy a venir a comprar ropa, porque me hace falta. ¿Me he electrocutado? No sé qué ha pasado, pero me he electrocutado, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos un día más, una vez más, con sentimiento. Lo que digo, el objetivo principal va a ser el hacernos con una pieza de ropa aquí guapa, de pillarnos un poquito más de ropa para personalizar a nuestro personaje. Y después, pues básicamente vamos a continuar con alguna de las misiones y vamos a poder disfrutar a tope de este juego. He decidido venir aquí en la zona de cerca de la iglesia, ¿vale? A Buckaroo Leggings, ya que creo que es una zona cercana, pero oye, es una tienda, podemos comprar cosillas y está bien. Y simplemente por comprar un objeto, ya sabéis que tenemos que comprar un objeto en todas las tiendas del juego, pero bueno, eso con el mapa es fácil. Pues tenemos cosillas. Pero bueno, vamos a venir por aquí. Esto parece una tienda de cowboys, así que vamos a pillar cositas guays. Lo primero de todo, el pañuelo de los Saints. Voy a comprarlo, que no equiparlo, porque es algo que siempre mola. Esta gorraca de la vaca me mola y la voy a comprar. Pantalones aquí vaquerinos. ¡Oh! A ver. Cowboy. Tu bebé es un cowboy, entonces ¿por qué viste como un cowboy? Vale. A ver, son 13.000. Pero el traje de mariachi, gente, hay que comprarlo, ¿vale? O sea, a ver. Esto, a ver, está bastante guay con remaches. No lo voy a equipar, pero lo voy a comprar. Me acabo de dejar una pasta, que flipas, es poca broma. Y esto así, el cinturón así de vaquero de cowboy, queda guay, tío. Esto sí que me lo voy a pillar y me lo voy a equipar en plan chulo. A ver, por aquí está el de americana de vaquero con flor. Tenemos aquí un poquito todo. ¡Oh! Espera, a ver, a ver. Esta me mola. Comprar. ¿Esto qué es? La de Wacardo Legout. Bueno, esta es la de la tienda, vamos a comprarla también. Vale, por aquí estos 11.000, escarete. Guardapolvo, 65.000. Comprar y equipar. No se ve, no sé por qué. Hay objetos que fallan en verse, como podéis ver. Y al final, pues da un poquito de rabia, ¿eh? Pero bueno, a ver, botas de cowboy. Yo creo que cualquiera nos puede molar. Esta de aquí me parece guay. Las voy a comprar, que no equipar. Y ahora por aquí, pues lo que digo. Esta típica camisa aquí guay, de vaquero, también queda guay, ¿no? Así de en plan de chill, de... De, no sé cómo definir esto, la verdad, pero bueno, vamos a ir ahí un poquito diferentes, ¿no? Desafío completado de comprar, creo que un pantalón. Y ahora que vamos como cowboy, nos estampamos. Y ahí tenemos la siguiente ventaja desbloqueada, el ataque sibilino, ventaja menor desbloqueada. Pues bien, con todo esto, vamos a ver un poquito cosillas, ¿no? Parece que tenemos alguna misión más, como esta de la Lid de la Vara y de más cosillas chulas. Pero yo hay algo que quiero hacer en este vídeo de hoy. Que, bueno, a ver, tenemos la de conjunto de pruebas. Esto es lo de colocar los negocios, ¿no? Esta es la de amenaza a Idol, vale. El Adalid de la Vara. Vale, esto es lo del Kraken, ¿vale? Aquí continuamos un poco la historia de Eli. Y parece que tenemos que completar todas las balizas de las Tierras del Polvo para el castillo de Kraken, ¿vale? Todo esto tiene pinta de que son cositas así chulas para ir haciendo. Pero lo que estamos viendo es que nos obliga a construir el castillo. Así que vamos a venir por aquí, ya sabéis, venimos a... Viajamos con el viaje rápido a la iglesia. Vamos a The Church, amigos, a nuestro cuartel general de los Saints. Y vamos a tener que subir, obviamente, a la mesa para poder continuar con nuestra aventura. Así que vamos al lío. Oye, espera, voy a ver, porque creo que me puedo poner la... A ver, estilo. Conjunto superior. Vamos con chaqueta. Vamos a buscar la... Cuero polvorienta. Ahí estamos, güey. Mira qué guay, voy así. Voy todo guay, ¿eh? Con los pantalones ahí. Vale, ya se me ha bugueado, ¿no? Ahí estamos, vale. Se me raya mucho con la ropa, ¿eh? Poca broma, o sea, no sé por qué. Bueno, vamos a ir por aquí, ya sabéis esto cómo va. Mesa del Imperio. Y, oye, el Kraken, ¿dónde lo ponemos? Yo os diría de buscar alguno de... Por ejemplo, esto aquí. Está... Cerca del desierto, ¿no? A ver, aquí tenemos... Este ya lo hemos puesto, que era el de Bright Future. Pues... Yo creo que aquí abajo, ¿eh? Vamos a meter el castillo Kraken, que son 30.000. Aquí está el resto de negocios, que ya sabéis que tenemos por aquí, ¿vale? Y obviamente, pues el castillo del Kraken no puede fallar. Así que ¡vamos a comprarlo! Nos darán cosillas interesantes, así que construimos. Vamos allá. Y ahí está Sandy Kraken. Conseguido. Ha llegado la hora de disfrutar de este lugar, de esta nueva edificación. ¿Qué queréis que os diga? Aquí habrá mucho. Salta una nueva fortaleza, nacida de la poderosa cinta adhesiva. Todos parecerán bajo la sombra de nuestra casa. El Kraken de la Arena. Está guapo, ¿eh?
Wow. School thyself in the mysteries of the prophecy. Here our destiny is foretold in the writing of the ancients. Heraldor the sage is master of law. Heraldor, el erudito. No, no voy a decir nada de la analogía del nombre porque vaya, vaya locura. Hail Bosonius, lore master. Vale. We seek your counsel. Te necesitamos, brother. The dragon shall sit upon the dusty throne. So says the prophecy. Then I shall attack the Dust King. Patience, Bosonius. We must first. Jefatus, me había olvidado de Jefatus. I will not cower behind these walls. We shall attack, and our courage will draw the bravest warriors to our cause. A bold plan, but how? We lit the beacon of House Tapeworm and defeated their armies in battle. Could we not do the same to the Phoenix and the Dust Storm? Aye, it is as you say. Then let us find their beacons and light them. And prove we are worthy of the prophecy. Vale, pues parece que ahora podemos hablar con este, ¿no? Para hacer estos trabajos. Arms, Bosonius. Our road is long and beset with peril. Vale, se supone que ahora nosotros tendríamos que tener alguna misión más, ¿no? De las balizas estas. Vale, completa todas las balizas de las Tierras del Polvo para el Castillo del Kraken. Vale, entonces, yo ahora entiendo que esto lo vamos a tener que mirar desde el mapa. Debería de salir alguna actividad nueva, ¿no? A ver. Pa-para-pa-pa. No encuentro nada. Vale, esta es una, ¿no? Baliza de tormenta de polvo, vale. Vale, aquí hay dos. Entiendo que solo serán entonces dos, ¿no? Enciende la baliza de casa de tormenta del polvo, vale. Amenazas eliminadas. Claro, esto por ejemplo nosotros si ahora luego hacemos la zona tendríamos el extra, pero bueno, de momento lo que nos interesa son las dos balizas que por lo que veo están cerca la una de la otra, así que yo creo que podemos venir aquí, ¿no? ¿Y aquí me puedo teletransportar o no? Pues parece que no. Vamos a programar el GPS aquí y al lío. Pues ya lo veis, gente, toca continuar nuestra aventurita, así que vamos a por todas con estos desafíos del Kraken Like a Boss. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Me he puesto un poquito de vaquero por eso, quería aprovechar un poco para disfrutar a tope, ¿no? De este tipo de misiones. Uf, digo que me atropella. Vale, ahí está. Vale. Pues como podéis ver, aquí tenemos un montón de zonas, tenemos un montón de cosillas que hacer. El tema de las zonas también es algo que iré completando, así que id poniéndome si hay alguna que os molaría. Pero primero ya sabéis que quiero hacer el tema de objetivos secundarios y demás. Y obviamente avanzar en la historia. El imperio aquí poco a poco lo estamos formando en este nuevo Saints Row. Y a mí por lo menos en cuanto a juegos de este tipo, creo que es un juego que tiene realmente muchísimo que ofrecer porque me lo estoy pasando en grande. Nos encontramos ahora con que tenemos aquí historias ocultas, tenemos un montón de cosas, como ya sabéis, pero todo eso lo iremos viendo poco a poco, porque ahora lo que nos interesa... ¡Ojo! ¡Madre mía! No esperaba encontrarme eso. Lo que nos interesa es el avanzar. Para ello, como ya sabéis, estamos haciendo este tipo de misiones, aunque las misiones principales, la última, lo del tema de la LARP, me ha gustado bastante. La LARP, como ya sabéis, es el Live Action Roleplay, o partida de rol en vivo en español. Y bueno, es algo que siempre mola y en este juego pues me ha sorprendido cómo cada vez yo creo que es algo que en los juegos también se está integrando más. O sea, ya lo vimos en el Life is Strange, en el True Colors, que había una LARP también. Y es algo que también habla un poquito, ¿no?, de la aceptación de los juegos de rol y demás, los juegos de lápiz y papel, como por ejemplo Dungeons and Dragons y demás, que he jugado bastante, o Vampiro la Mascarada, no sé, son los que más recuerdo, igual que Leyenda de los Cinco Anillos. O a mí uno que personalmente no mucha gente conoce porque es español y tal, no es tan de tirada internacional, pero que siempre me ha gustado mucho. A ver, Vampiro me flipó bastante. Dungeons es el que más he jugado, obviamente. Pero hay uno que me gusta mucho, que es Anima. Anima me pareció muy guay porque era como estar jugando al Final Fantasy. Y la verdad que estaba bastante, bastante guay Anima. Más allá de... ¿cómo era? Más allá de... No me acuerdo. Anima Beyond... No me acuerdo del nombre que es Anima. El juego es Anima porque tuvo hasta un juego de miniaturas que estuve enganchadísimo en la época... Bueno, hace tiempo, o sea, ojalá volviera porque Anima Tactics, que era el juego de miniaturas, la verdad que me flipaba bastante. Pero bueno, aquí estamos, lo que digo, estamos con el Saints Row. Voy a dejar de desvariar un poquito y voy a dejar de estamparme con todo lo que veo. Y vamos a completar esto de las balizas, que yo creo que va a ser bastante sencillo, o sea, poca broma, pero aquí... No sé qué ha pasado. Voy a cambiar de coche. Vamos a por este. Venimos corriendo, ya sabéis, y... Aleo. Vale. Vale, que estas de las duras. Pues nada, parado por esto. Vamos allá.
Bueno, pues al desierto que nos vamos tenemos dos balizas que conquistar. No parece muy complicado la actividad del Kraken, tengo que decirlo. El tema es que nos dice también que tengamos que vencer 5 objetivos de estos, así que probablemente si luego de esto, después de esto, veo que hay alguna zona que podamos completar, pues quizás coja y complete, por ejemplo, la zona que estamos haciendo ahora para dejarla ya completa y así completamos la primera zona aquí todos juntitos de la mano. Pero bueno, nosotros... ¡Uy, va! ¿Me acabo de quedar sin coche o no? ¡Uy, viva! ¡Viva yo! Vale, pues vamos allá. Bueno, lo he reventado, eso sí, pero oye, poco a poco. Esto del desierto es lo que tiene, es muy descontrol. Aunque me gusta muchísimo cómo está puesto también el tema del desierto. Pero bueno, vamos al lío. Vamos hacia el fuerte y a ver qué pasa. Está cerca. Aquí parece que hay una galería de tiro. Lo bueno es eso, que poco a poco explorando vamos descubriendo todos los secretillos que hay en esta parte del juego, ¿no? Ahí está, vale, aquí llegamos al fuerte, así que prepárense, gente. Se viene el verdadero objetivo del gameplay, acabar con los enemigos, así que vamos allá. Voy a venir solo. ¡Hala! Encender. ¿Y ahora qué, vendrán oleadas o qué? ¡Mira cómo arde! I found the beacon of House Phoenix. The fire is lit. Legions of the Phoenix are on the march. Hold the line and strike true. Vale, parece que vienen los enemigos, ¿no? Ajustícialos, vale. ¡Piu, piu! Guerrero Fénix. Ostras, qué guapo, ¿no? El... Vais a la moda, bros. Vale, fuera. Ah, vale, eso es porque intenta hacer como que no son de verdad, ¿no? Vale, me parece bien. Caíste, Casa Fénix. Soy demasiado poderoso. Derrota a habitantes de las tierras del polvo. Esta es buena. Vale. Lo bueno que vamos haciendo desafíos, es poca broma. Vale, vamos allá. Ojo, ojo, que vienen más, poca broma. Manía, este está aguantando la vida, I lived to die in a fight. Vale, ahí está. Pausanias, the leader of House Phoenix wishes to parley. I will speak with her. This is Gwendolyn Firebird of House Phoenix. I congratulate you on your victory. Well said. I propose an alliance. Join our siege of Fort Thunderpump, and we shall crush the Dust King between us. Yeah, sorry, Gwen. No can do. What? Who the fuck is this? Come on. It hasn't been that long, has it? You! God damn it! Fuck with my job all you want, but stay out of my game. This is so Gwen se acuerda de nosotros para lo que quiere, Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Vale, pues esto ya lo tendríamos, así que ahora, en principio, como podéis ver aquí en misiones, deberíamos de estar igual completamente, ¿no? Ahí está, tenemos todo esto parado. Pero por aquí hay otra baliza, que es esta de por aquí, así que vamos a marcarla. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar, ¿no? De alguna manera... Vamos a hacerlo bien. ¡Oh, oh, oh! Ahí está. El traje aéreo.
aterrizamos a mi manera, estampándonos contra el suelo. Ahí tenemos una de las aviones que podéis hacer fotito y demás, ya sabéis, amigos, por si os mola el rollo. Pero yo voy a coger esto y me voy a ir para el siguiente objetivo de este gameplay del día de hoy, que lo que digo, tocaba un poquito esto de continuar toda esta historia tan divertida que hemos empezado con la anterior misión. Y qué puedo decir, la verdad que el tema de la LARP, el tema de las misiones estas de LAI, me están gustando mucho, es lo que digo. Quizás algunos digáis, ostras, no pegan mucho con lo que es un Saints Row, pero es que un Saints Row es esto, gente, es lo que menos te esperes cuando menos te lo esperes y de manera guay. Me ha recordado mucho a las historias de Nightblade, no sé si os acordáis, creo que fue en el Saints Row 3, que la verdad que estaba bastante, bastante guay, ¿eh? O sea, no sé, muy, muy contento con el juego, la verdad, y sobre todo lo que digo es que es el buen rollo que transmite. Las ganas de viciar al final, ¿no? Porque es una cosa que me está sorprendiendo mucho, pero realmente yo llego a casa de trabajar, lo que sea, y... ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado? ¡Joder! ¿Esto qué es? Me vale. Vale, esto es todo terreno, esto tiene que ir por aquí bien. Cañonero. Me siento como en los Simpsons con el... Ahí, pim, pam, pim, pam, pam. Bueno, tampoco es que vaya tan bien, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, gente. Aquí nuestro objetivo es un fuerte y ahí lo vemos, ¿no? Al fondo, vamos allá. Estamos llegando, estamos on fire, estamos a tope. Madre mía, el buggy este. ¡Recuerdos, gente! Recuerdos, los buenos recuerdos. Ojo, ojo que me estampo, ojo que me estampo, bros. Vale, aquí tenemos el otro, ¿no? Vamos allá, ¿vale? Venimos aquí y encendemos. Y ya sabéis, a prepararse. ¿Dónde están? Castle Kraken? Lore Master? The beacon of the Dust Storm is ablaze. Armies of the Dust King shall soon be upon thee. Lead us to victory. Vale, pues ya empiezan a venir los enemigos, así que como ya sabéis, nosotros vamos a ir de tranqui. Vamos a venir por aquí. ¿Por qué no se me ha puesto la escopeta? No lo sé. Faltan 5 con la escopeta, ¿no? Pues vamos allá. Vale. ¿Tú qué haces? ¡Brother! Vale. Se supone que me quedan 3 con la escopeta, ¿no? ¡Hala! ¡Qué headshot, chaval! ¡Oh! Vale, por ahí vienen más. Nos están atacando, están flanqueando, no sé, cuidadito. Vale, ya están lo de la escopeta de las tierras, ¿no? Pues vamos ahora con la ballesta. Vale, ahí está. 30 habitantes derrotados, toma ya. Me está molando, ¿eh? Porque es lo que digo, son objetivos sencillitos de hacer, pero que nos reímos un rato, aquí con las armas de verdad, muy muy top. Vamos allá. ¡Oh! Moriste. Ojo, ahí me están apuntando desde las sombras, poca broma. Poco se habla de la francotiradora que teníamos aquí. Espera, vamos a por este. ¡Tío, no me dispares con esa arma, no! No tengo el... No. ¡Epa! Ahí está, cuerpo a cuerpo, bien. Ya sabéis que para hacer el ataque cuerpo a cuerpo es con el gatillo. O sea, yo vengo aquí y hago pa. Empiezo a combatir cuerpo a cuerpo y le digo... Vienen más, ¿eh? Vamos a poner la escopeta que va a ser todo más rápido. ¡Ostras! I have seen my death, and this is
cae derrotada. Mis puñetazos te pondrán. A ver, es muy random cuando pegas los puñetazos en plan... Ya sé que esto es una interpretación, que aquí no está muriendo nadie, ¿no? Que estamos haciendo el canelo, haciendo una partida de rol en vivo. Pero ostras, tío, es que es muy top. A ver. Vale, ahí está. ¿Qué hace? ¿Me está haciendo el tonto? ¿Qué? Ya está. Queda uno por ahí, vamos a por él, vamos a sorprenderlo aquí en plan a lo épico, ¿vale? Mira, vamos corriendo hacia él y decimos ¡ey! ¿Este lo esquivo o qué? Ahí está, pues lo tenemos completado. El rey del polvo solicita una audiencia. Oigámoslo a hablar. We commend you on your victory, Sandy Kraken. Verily we thank thee. You have proven yourselves worthy. Now, it is time to bend the knee and swear your fealty to our throne. That fancy chair is gonna be mine, dickhead. You're going down. Ha! Get in line and do your worst. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿El rey del polvo? ¿Misión? No. A ver. Reúnete con el máster, ¿no? Vale, pues aquí lo que podemos hacer para llegar antes, obviamente, es TP, viaje rápido y al lío. Vamos allá. ¡A por todas! Ok, pues de momento lo que digo, hemos vuelto aquí para continuar con nuestra pequeña aventurita. Estamos aquí on fire con esto del castillo del Kraken, o el castillo Kraken. Y como ya sabéis, ahora una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ver, en este caso, qué quiere nuestro máster. Entiendo que con esto completaremos el tema del negocio. Ya habéis visto que tenemos lo del extra de... lo de haber vencido en peleas por ahí, que por ejemplo cuando completemos el negocio puedo conquistar para uno de los próximos vídeos una de las zonas, y así pues nos vamos quitando poco a poco los distritos, porque es lo que digo, al final hay muchísimas cosas que hacer en este Saints Row, obviamente, y puede estar bastante guay el ir limpiando los distritos. Y para la guía me puede quedar bien, gracias por reventarme, amigo, me has destrozado el brazo, pero bueno, no pasa nada, vamos allá, va. No me voy a poner A ver. Vale, estos son furgonetas policiales. Da igual, vamos a lo que vamos. Vamos a nuestra guarida, vamos a ver qué pasa ahora allí. Vamos a hablar con el máster, vamos a ver qué nos dice y a ver cómo sigue todo esto, porque al fin y al cabo es lo que digo, es una actividad que me ha sorprendido bastante. Es facilita, pero bueno, me dan ganas también de ir completando otros negocios poco a poco. Y obviamente lo de las zonas creo que puede ser también una auténtica pasada. Pero bueno, nosotros vamos a disfrutar de todo, vamos a ir a full y a ver qué pasa. Muchos me estáis pidiendo sobre todo que me centre en la historia, cosa que entiendo. Pero lo que digo es que estas cosas al final son parte de la historia. Y realmente, por ejemplo, esta actividad yo veo guay el hacerla en el momento en el que la desbloqueamos, porque así siempre vamos un poquito al día, ¿no? En cuanto a estas misiones tan divertidas. Pero bueno, nosotros vamos al lío, vamos abajo, vamos a la... Ahí va. ¡Uepa! Espera. Equilibrio. ¡Ahí! ¡Ojo! Habilidades de conducción más 10. Reconocedlo. Espera, vamos a pillar otro tipo de coche. Si es que encima me he vestido hasta la ocasión para el gameplay, ¿eh? Aquí con esto y tal. No sé si pasará alguna parida más, porque de momento lo que hemos visto, la verdad que me ha molado bastante, ¿eh? O sea, ha estado chulo. Me molaría una misión con un... echo de menos las misiones de caos, ¿eh? O sea, de misiones no, realmente, los minijuegos de caos. No sé si habrá algo parecido en este, pero es algo que me mola mucho. Bueno, vamos a nuestro querido Kraken. Aquí está. Esto me recuerda encima mucho a los de mi pueblo, porque en mi pueblo hay un club de juegos de mesa y demás, y bueno, de cracks en general, que es la guarida del Kraken. Y aquí pues estamos en el castillo de la guarida del Kraken. Todo tiene sentido ahora en mi vida, gracias. Volition. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a dar la vuelta, vamos a entrar en el pedazo castillo que tenemos aquí improvisado. Y a ver qué pasa con nuestro amigo el máster. ¡Hola! Tengo que hablar contigo. Bueno, los guerreros más fuertes han probado, ahora acuden a nuestros estándares. Vale. La profecía aguarda, ojo. ¿Y ahora qué? Castillo del Kraken, progreso del negocio completado, ya está.
Ya lo hemos terminado, ahí está completado. Y supongo que con esto tendremos la Lid de la Vara, la siguiente misión desbloqueada. Y aquí están las buenas recompensitas que nos hemos sacado en un momentito, que pintan bastante guay. También tenemos el de 20 como arte, 5.000 de experiencia, 30.000 dólares, que es básicamente lo que nos hemos dejado en el negocio. Así que todo sale según lo previsto. Y bueno, aprovechando que ya hemos terminado esta cosa y ya podremos desbloquear o hemos desbloqueado el Adalid de la Vara, ha llegado el momento de disfrutar a tope, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esta siguiente misión. Y para ello nos despedimos por este vídeo, pero volvemos en el próximo vídeo con la conclusión de esta épica saga increíble, de increíble narrativa aquí en Saints Row. Si os ha molado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like, suscribiros para que pueda saber que os mola el contenido que estoy subiendo de este juegazo. Soy Josh Guerrero y nos vemos en la próxima. Adiós. Yeah, mirad cómo bailo. All my friends are heathens, take your soul.